Muy buenas, os damos la bienvenida a BNP, Batallas Napoleónicas en la Península, un juego o un libro juego de Mike Lambeau que editamos aquí desde Dracoideas. Se trata de un libro juego para un solo jugador. Contará también con una variante para dos jugadores. Con un sistema sencillo e intuitivo, con partidas de una hora de duración. Aquí podemos ver el prototipo de batallas napoleónicas en la península, ya con el rediseño en castellano. Aquí tenemos el primer escenario, la batalla de Rólica. Tendremos una línea de despliegue, un track de turnos que definirá la duración de la partida. Tendremos que intentar completar los diferentes objetivos que indique cada escenario y para ello tendremos también un número de unidades que vienen aquí indicadas, tanto para nosotros como para la IA, para nuestro adversario. Tenemos cosas tan interesantes como la línea de visión, zona de control, modificaciones por terreno y una pequeña gestión de dados con lo que vamos a ir jugando nuestros escenarios. Si cumplimos el objetivo antes de que acabe el tiempo o acabamos con todas las unidades del rival, habremos completado este escenario. Veamos un ejemplo de activación. Lanzamos los tres dados y vemos qué columnas se van a activar. Si alguna no nos gusta o no estamos contentos, podemos repetirlo. Si sale el número repetido, lo perdemos. En este caso activaríamos la zona 3 y la zona 4. Con la zona 4 vamos a avanzar y con la zona 3 vamos a movernos con esta unidad y a disparar con esta unidad que está a distancia de tiro. Comprobamos artillería contra artillería, serían dos dados, los cogemos. Como estamos encima de un río sería un dado menos. Y como estamos adyacente a nuestro comandante, sería un dado más. Por lo cual, lanzamos dos dados para sacar 5 o 6. Si hubiéramos sacado, por ejemplo, esta tirada, le habríamos hecho perder un paso a la unidad contraria. Te invitamos a conocer la campaña de Verkami y a descubrir batallas napoleónicas en la península.